mostrándote. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonestarlo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si no así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano, de un publicano, de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten con la tierra quedará soterrado. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desatan, la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Constantemente el amor. El desorden, por ejemplo,
desacuerdo entre la gente, el odio, la violencia, todo eso nos deja espacio para perdonar y también para amar. Y por eso yo creo que de vez en cuando nosotros debemos dar cuenta de responder a la pregunta, por ejemplo, ¿por qué Dios nos manda este COVID-19? ¿Por qué tenemos, por ejemplo, la muerte, la enfermedad, la pérdida de la familia, etcétera? Todas las prácticas que tenemos que hacer ahora, llevar la máscara, estar respetando el espacio. Dios nos manda eso, yo pienso, para que sepamos que hay pecado en el mundo. Porque muchos piensan que no hay pecado. Todo es amor y bienestar, pero no es así. Hay pecados que dividen a los seres humanos. Y solo no solo nos dividen, sino que causan violencia. Se matan entre nosotros. Es por eso que Dios hoy día quiere que entendamos bien lo que quiere decir la reconciliación, el perdón de los pecados. Primero Dios es misericordioso y perdona los pecados, pero pide de nosotros un cambio de vida. Es por eso tenemos que reconciliarnos con Dios por medio de una buena vida. Y es, yo creo que ese es el mensaje de Jesús. Él murió en la cruz, ¿por qué? Por perdonar nuestros pecados, por su muerte. Entonces, para mí es muy importante para animarnos realmente a reconciliarnos con Dios cada día. Y muchas veces, como ustedes saben, en América Latina, en España también, la confesión quiere decir la reconciliación. La gente pide, Padre, reconciliarme con Dios, ¿no? Y esa es la manera que Dios nos ha dado de participar en su amor y aumentar la cualidad de nuestro amor para con Dios. Por eso yo creo que es una oportunidad durante estos días de sufrimiento que tengamos, por ejemplo, aprovechando de este tiempo para reconciliarnos, pedir perdón, Señor, por mi vida, por lo que he hecho, contra Dios, contra mi hermano, etc. Yo pienso que así nosotros podemos amar. Es decir, que mucha gente se fija solo en sus pecados, claro que los pecados son un peso, pero no es solo el pecado que se fija en eso, sino que aumentar el amor para con Dios. Porque cuando Dios nos perdone, podemos mejor amar a Dios, siguiendo, porque en el cielo, lo que va a ser en el cielo es el perfeccionamiento del amor. Cuando veamos a Dios en persona, eso va a ser la perfección del amor en nosotros. Por eso, en este mundo, pidamos todos los días, y ahora quisiéramos también que Dios nos escuche hoy día pidiéndole no solo el perdón de nuestros pecados, sino que también que Él aumenta nuestros deseos y nuestro amor para Dios.